Bueno, sí, la relación con Onetti es una relación vieja para mí, porque yo lo conocí siendo un muchachito, y de una manera pintoresca, porque yo era muy amigo con Flores Mora, con Maneco, y Maneco me compartíamos la soberbia y la vanidad de jóvenes escritores que se juzgan por lo que piensan que van a escribir y a los demás por lo que escribieron realmente. Entonces, dentro de esa posición sobradora de jóvenes escritores, llegó el día en que Maneco vino y me contó que su jefe de oficina escribía muy bien, lo que a mí me causó una gracia infinita, que qué casualidad que el jefe ese escribiera bien, pero no, resultó que el jefe era Onetti. Y entonces a los 17, 18 años nuestros, tomamos contacto con Onetti, que era gerente de la agencia Reuters, ahí en la Plaza Libertad, en la rinconada de la Plaza Libertad, al lado del Café Metro. Y ahí empezamos a integrarnos a esa barra que iba al Café Metro, que fue una época, una generación aquí. Yo hace más o menos, debe ser hace 40 años, que lo conozco personalmente a Onetti, aunque antes de eso ya conocía parte de la obra que había publicado. Yo recuerdo que, bueno, todo el grupo Número de aquella época admirábamos mucho a Onetti, ¿no? Y recuerdo que algunos lo conocían y otros no. Yo estaba entre los que no lo conocían, Onetti. Y entonces un día nos citó en una cervecería del Parque Rodó. Y recuerdo que fuimos todos ahí, éramos 5 o 6, a hablar con él. Una de las cosas que más me impresionó es que se tomó 18 jarras de cerveza. Entre 15 y 18 jarras de cerveza, que las iba poniendo una al lado de otra. Eso, pero y también como consecuencia de eso me impresionó mucho que jamás perdió la lucidez, ni dijo ninguna barbaridad, dijo cosas muy inteligentes. Y bueno, y nosotros estábamos llenos de admiración por esa figura. No sé cuándo lo conocí, por lo menos no sé exactamente en qué año lo conocí. Sé que fue antes del 54, bastante antes, posiblemente. En cambio, sé con toda certeza que los editores de la revista Número no lo conocimos, como dice Mario Benedetti, en un bar del Parque Rodó una tarde. Esa tarde, una larguísima tarde, existió y fue como Mario la recuerda. Pero en realidad lo habíamos conocido 2 o 3 días antes en un bar de Malvin, sobre la Rambla, una noche. No tiene importancia, pero es decir, ahí fue que lo conocí. Yo lo conocí a Onetti en el año 1970, o en el 69, no me acuerdo bien, no estoy segura. Fue cuando integré por primera vez el jurado de narrativa de Marcha, junto con Onetti y Ruffinelli. Con ese motivo fui a su casa, a su apartamento de la calle Gonzalo Ramírez, y lo encontré, como siempre, me recibió, estaba en la cama. Bueno, rodeado de libros en el suelo, en los pies de la cama, de todo tipo de libros, incluyendo novelitas policiales. Y bueno, ahí iniciamos o intentamos iniciar un diálogo plagado de malentendidos, un diálogo de sordos, que sin embargo, para mí, por lo menos, siempre fue original y hasta diría que emocionante. Para mí, durante bastante tiempo, Onetti fue un señor que yo descubrí en la biblioteca de mi padre, de quien a los 14 o 15 años traté de leer La novia robada, que no la entendí, y durante bastante tiempo más, hasta los 20 y pico, yo no fui un lector de Onetti, fue alguien a quien yo no le podía entrar. Después de otras lecturas, fundamentalmente lecturas de los americanos que de alguna manera formaron a Onetti, yo ahí pude empezar a entender a Onetti. Siempre me fascinó la poesía de Onetti y no tanto esa famosa visión del mundo de Onetti. Quizá porque yo era muy joven, quizá ahora tenga menos problemas en relación a la visión del mundo de Onetti. ¿De dónde viene tu vocación de inventar? Onetti. Eso no lo puedo saber. Yo te digo que es una cosa desde niño. Era tan mentiroso como ella.
inventaba cuentos, lo contaba a mis hermanos, que tenían la gentileza de tomarme en serio, de creerlo. Contaba aventuras que me habían sucedido, me habían ocurrido. Y yo tendría que iba al colegio todavía. ¿Cómo se llama acá? El cole. El cole. Iba al cole, así que tenía menos de 12 años. ¿Y cuándo pasaron al papel? Y después no sé, me vino de pronto cuando yo tenía 20 años, estaba en Buenos Aires y hubo un concurso del diario La Prensa para seleccionar 10 cuentos. El número extraordinario, 400 pesos era. Una joya en aquel tiempo, no era austral esto de... Y mandé un cuento y fue seleccionado, fue premiado. Yo debería en aquel tiempo haber seguido escribiendo. Porque con el primer cuento que mandé había triunfado, sin embargo no. Pero lo que sí me ocurrió, que es muy interesante porque no lo he divulgado, es el origen del pozo. En el pozo está toda la obra de Onetti, eso lo pienso sinceramente. Este, es un apunte, es una obra hecha al correr de la pluma, maravillosamente bien escrita, y están todas las manías y todas las excelencias de Onetti. Entonces habían prohibido que se vendieran cigarrillos. Gran medida enérgica, una cosa de gobierno fabulosa de los militares de Uriburu, que era prohibir la venta de cigarrillos sábados y domingos. Entonces todos los viciosos fumadores nos hacíamos nuestro stock el viernes para poder soportar la vida el sábado y domingo. Y un viernes me olvidé. Llegó el sábado y no había cigarrillos. Ni dónde comprar, naturalmente, estaba todo prohibido. Y entonces tenía un mal humor espantoso. Y tenía tan mal humor que me senté en la máquina de escribir, que no era mía tampoco. Y me escribí 32 páginas que eran el pozo. Así que ese personaje, que se llama Eladio Linacero, es un producto del mal humor de un Onetti de 20 años. Porque hay muchas cosas ahí que después la gente burra, las atribuye a Onetti. Pero hay muchas cosas que son del personaje, de ese personaje. Bueno. Que igual que no creo que Dostoyevsky, perdón, que Dostoyevsky haya asesinado a dos ancianas, a Chazo. No sé si era. Fue un personaje de él. ¿Te ha sorprendido algún personaje? No, como sorprendido, no. No creo, no. O sea que es. Pueden agregar cosas, pero siguiendo tus pautas, tus líneas. Y sí, siempre ocurre así. Creo que a todo el mundo que escribe, que tenga el capricho ese de escribir, que puede ser un hobby también. Por lo menos el hobby es una cosa que se hace para que un tiempo esté feliz, como hacer solitario, por ejemplo. Hay gente, mi padre, por ejemplo, pasaba horas haciendo solitario. Y hay un solitario misterioso, con cartas, claro, que nunca nadie resolvió en el mundo. No me acuerdo ahora qué era. No. ¿Siempre ha sido para vos lo más importante escribir?
Pero eso depende de las circunstancias. Cuando estoy escribiendo, sí. Es lo más importante que hay en el mundo, sí. Es eso. Pero no se vive escribiendo. Oh, hay tantos, tantos sucesos fuera de la literatura en los que he sido feliz y desgraciado. Y que son irrenunciables, ¿sí? No se puede decir no. Yo no. No se puede negar, no se puede negar a vivir. Creo yo, por lo menos. He oído de gente que sí que pudo hacer. Onetti, contra lo que parece, es una conciencia ética. Es decir, Onetti es el sacerdote de lo que hace, es el hombre moral de la actividad creadora. Y eso a mí me impresionó mucho toda la vida. Yo pensé con gran admiración hacia Onetti. Primero por el talento que tiene, eso es indiscutible. Pero te diría que más que por el talento que tiene Onetti, por el fenómeno ese de estar en la creación desprendido de todo lo demás y sin importar nada más que la creación. No se escribe para nada, no se está en eso por ningún interés. Y todos los que quieren hacer carrera o quieren lograr algo con eso son falsos, son inauténticos. Él dice la frase que repite tanto, pero hay que entenderla hasta el final. Se escribe como quien hace el amor. Entonces el amor no se hace para nadie, el amor no se hace para conseguir nada, el amor se hace por sí mismo, porque es un premio importante, es una gratificación honda, profunda, total. Bueno, escribir también, el hecho de poder crear también. Entonces, ¿para qué? Para nada. ¿Y por qué? Por nada. ¿Mensaje? Tampoco. ¿Carrera? Tampoco. Nada. Sí, ante un cambio de conducta y de pensamiento tan grande como el ejemplo de Vargas Llosa hoy día. ¿Cuál? ¿El presidente del Perú? Tu conducta es un ejemplo de lo contrario, de coherencia. Vos nunca has cambiado, no has tenido cambios importantes de tu pensamiento. Como ya dije hace un rato, siempre estoy para el lado izquierdo, soy zurdo. Nací zurdo y moriré zurdo, ¿no? Pero me refiero a la actividad concreta, o sea, ser candidato a la presidencia de la República es aparentemente una ocupación bastante absorbente. Claro, pero la ambición es más fuerte que todo, ¿no? A él se le ofreció, a Vargas Llosa, se le ofreció esa oportunidad que no sabemos todavía si se va a cumplir. Y bueno, mira, candidato fue a Nobel. Su ex amigo, el Gabo García Márquez, llegó a Nobel después de estar peleado con Vargas Llosa porque hubo una riña con razones personales. Y entonces pienso que Mario Vargas Llosa ha pensado en equilibrar la balanza diciendo: yo no tengo Nobel, pero soy presidente del Perú. Esto es una suposición mía, bastante poco seria, ¿no? Me parece un hombre muy riguroso en el ejercicio de su profesión literaria y que además, muy independiente en sus declaraciones, dice lo que le da la gana siempre sin tener en cuenta sus conveniencias o sus intereses literarios, ¿no? En cambio, tu ambición es la de escribir la novela perfecta. Era la ambición que tenía mi querido amigo llamado Larsen, que ha transcurrido, pobrecito, mucho, novela mía. Él quería un prostíbulo perfecto. Y Dionetti quería la novela perfecta. Los dos fracasamos porque sabemos que es imposible. No hay prostíbulo perfecto ni hay novela perfecta. Y el Larsen jamás concretó
¿En qué podría consistir un prostíbulo perfecto? Y Onetti tampoco sabe qué podría ser la novela perfecta, cuando no debería haber tampoco novela perfecta, pues sería la muerte de todo el resto de la novela. Estando habiendo tanta novela buena en el mundo, o por lo menos la hubo, porque yo creo que estamos atravesando en todas las actividades artísticas una decadencia notable. ¿Sí? Como decía, desde el año 50 para acá, ¿dónde están los Joyce, los Proust, los Stravinsky, los Picasso? ¿Qué hay de nuevo? De todas maneras, los críticos, muchos críticos, no estarán de acuerdo contigo, porque piensan que en literatura, después de los años 50, pues hay un Onetti, por ejemplo. Y es no, Onetti anterior a 50, no. Más viejo, Onetti, más viejazo de lo que parezco, mi dedo, boña. Pero en tus novelas, a partir de 50, escribes buena parte de las más importantes. Pero cuando yo hablaba de Joyce, sí, de Proust, bueno, de Follner, estaba hablando de cosas muy serias y muy respetables. Y el señor Onetti es un muchacho que le gusta escribir. Nada más. Nunca existió en mí una pretensión de grandeza literaria, ¿no? Onetti tiene una disponibilidad de talento, es cualquier cosa que cuenta se le hace como pastosa, como no muy clara, como esfumada en ciertos momentos, y en esa sustancia, como es una especie de glucosa de estilo, una cosa blanda y no bien definida, y en eso consiste el motor que tiene eso que está contando. Se lee porque línea a línea, párrafo a párrafo, hay una corriente lenta y como espesa que está pasando y que no se sabe bien a dónde va ni lo que es. Y ese es el encanto de la novela de Onetti. Tú lees El Astillero y sí, ¿y qué es El Astillero? Yo no me acuerdo que cuenta bien El Astillero. Sé que hay un astillero viejo que está oxidado, una mujer que usa zapatos de hombre, una glorieta. Hay situaciones, hay una manera de hablar de las cosas tristes, húmedas, del invierno, de la desesperanza. Pero bien lo que está pasando, como se ve en una película o en un relato, no. Y eso es el fenómeno para mí, Onetti. Es una manera de estar en el mundo desasida. Y eso es lo que a mí me gusta de él. Si tuviera que decir qué es lo que más me ha interesado de la obra de Onetti, yo creo que su punto cumbre me parece El Astillero. Aunque creo que Onetti ha declarado que Los Adioses es el libro que él valora más. A mí el que me ha interesado más es El Astillero, pero yo puedo decir que todos los libros de Onetti los leo con enorme interés. Es un narrador nato, así, ¿no? Que sabe construir novelas y cuentos, tiene algunos cuentos magistrales, como un maestro que es, ¿no? Además, por otra parte, es también un maestro en el uso del lenguaje. Concretamente, lo que a mí más me gusta de toda la obra de Onetti son los cuentos. Los cuentos, yo creo que es en donde él consigue conjugar esa prosa maravillosa, fascinante, hipnótica que tiene con estructuras a la altura de esa prosa. Concretamente, y lo digo sin ningún ánimo peyorativo, me parece que es mucho mejor cuentista que novelista en lo que tiene que ver con la estructura. A mí las estructuras de las novelas de Onetti siempre me parecen un poco desmesuradas, un poco hipertrofiadas en algunos aspectos, como que tienen excrescencias y partes en las que se quedan cortas. En cambio, los cuentos, yo creo que hay una media docena de cuentos de Onetti que son perfectos desde los dos puntos de vista, desde esa prosa que nos magnetiza y de la estructura que termina como, bueno, como con el acorde final de una sonata. ¿Cuál es tu relación con los críticos o con la crítica?
la ignoro, no sé. No sé, porque mira, yo lo que he notado, tal vez sea malicia a mí, pero desde que me dieron el premio Cervantes, se produjo una gran frialdad entre todos los escritores españoles. Claro que todos aspiraban a Cervantes, ¿no? Se supone. Y se lo dan a un sudaca, a un latino che, como nos llaman a nosotros. Bueno, nosotros lo llamamos gallegos. Estamos a mano. Estamos a mano, ¿verdad? Así que no, la crítica más bien me ha ignorado, la crítica española. Ahora, de lo que sucede en Uruguay, lo que he notado es ganas de pegarle al pobre Onetti hasta que revienta. Onetti y también a Benedetti, porque hay una nueva corriente de parricidas que quieren destruir a Onetti. Hace poco una amiga mía, la Cristina Pérez Rossi, uruguaya, que ahora vive en Barcelona, hizo un viaje a Montevideo y en unas declaraciones dijo que las nuevas generaciones que atacan a los viejos como Onetti y Benedetti, ¿por qué no presentan una obra como El Astillero? Que sería la manera de demostrar que ellos valen, ¿no? Pero no tienen obra ninguna, yo no la conozco por lo menos. Creo que la respuesta no es criticar a Onetti escribiendo libros mejores que los de Onetti, sino, en todo caso, respetando lo que él hizo, lo que hizo en su momento, escribir otros libros que, de alguna manera, como cada libro, cada novela y cada cuento es también una teoría de la literatura, bueno, exponer, confrontarnos, ¿no? Y no... de alguna manera intentar destruir algo que ya está construido y que es por sí mismo indestructible. Después de 15 novelas y más de 2 decenas de cuentos que has escrito en todo este tiempo, ¿qué es lo que te interesa de tu obra? Lo que me interesa, ¿en qué sentido? Porque en un sentido de si hago un juicio crítico, digamos, yo creo que la mejor construida es El Astillero. Y ahora la que yo más amo es Los Adioses. ¿Y por qué? No sé. ¿Pensaste? ¿Y la última? Te conté ese chico. Estaba yo con Dori. Y viene un chico, golpea. Tendría 18, 19 años, más no tenía. Entonces me dice, ¿usted es el señor Onetti? Y yo, sí, Onetti, sí. Le ofreció Dori algo para beber. Y él dijo que no, que tenía el hígado hecho polvo. Lo que nos llamó la atención a esa edad, ¿no? Porque a mi edad ya es una cosa inevitable. Y me dijo, yo venía para decirle que el mejor de sus libros es Los Adioses. Y yo le dije, sí, pero los que han comentado el libro dicen que lo mejor es El Astillero. Me dijo, no, lo mejor de todos son Los Adioses. Y se fue, ¿te acuerdas, Dori? Sí. Y se fue, y no sé quién es. Y entonces yo, vanidosamente, me acordé de una anécdota en la que está Mallarmé se quejaba de la poca comprensión del público para sus obras. Y entonces estaba en la reunión Valéry, que Valéry estaba noviando con la hija de Mallarmé. Así que puede ser que sea adulación nada más a su futuro suegro. Y le dijo, no importa que no lo comprendan, porque siempre habrá en provincias un adolescente capaz de dar la vida por usted,
Ay, yo me sentí tan mal armé. El chico no pretendía ninguna hija mía, ¿eh? Era desinteresado. No sé, no me dejó dirección. Me hubiera interesado tanto hablar mucho con él. Es decir, lo que más le importa a uno son los adolescentes, son los jóvenes. Desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Desde el punto de vista amoroso, ya uno suspira y deja pasar. Si pensamos en lo que en Uruguay, en otros países ya no, pero en Uruguay somos escritores jóvenes los que estamos por abajo de los 40 años, nos consideran todavía, yo creo que el peso de Netti es muy relativo. Yo no veo como influencia la narrativa que entiendo significativa de la última década, una presencia concreta de Onetti. Sin embargo, habría un fenómeno por el cual Onetti podría, digamos, reenganchar con la modernidad o con la posmodernidad, que es el costado de su escepticismo, el costado de ese desencanto. No veo obras que justifiquen un movimiento como lo hubo en Uruguay, con toda aquella generación, la generación crítica fue llamada, donde teníamos a un Real de Azúa, a un Rodríguez Monegal. Mira, yo quisiera cuánto más había eso, haciendo crítica literaria. Ángel Rama. Si ustedes me ayudan. Ángel Rama. Ángel Rama, claro. Inolvidable. Bueno, y ahora en Uruguay. En Uruguay ha habido, intelectualmente, siempre hemos estado en una situación de provincia, en un ambiente de provinciano, que yo lo noto todavía hoy, con las cosas que me llegan, las cosas que puedo leer. Volvemos a Periquito el Aguador. Decía lo mismo Periquito el Aguador, en marcha. Pues yo me dedicaba a, como se dice, a rajar a todo el mundo. Porque eran todos malos. Se nota. Eran malos, malos. Y tenían la, ¿cómo se llamaba? La asociación esa de escritores uruguayos. No me acuerdo cómo se llamaba. Que era una banda que se dedicaba al elogio mutuo, ¿no? Y se podría llegar exagerando a la ridiculez de lo que se atribuye a los poetas caribeños, digo, ¿no? Centroamericanos, o de países cálidos tropicales, que se cruzan dos y uno mete la mano como para sacar una pistola y el otro le dice, si me lees, te leo. Ante tan terrible amenaza, el tipo se queda aquí, entonces renuncia, se van a tomar una copa y chao. Juan, hace ya más de 14 años que estás aquí, en España. Yo me vine justamente en 75. O sea que venías de... Marzo 75. Marzo. Venías de la dictadura de Uruguay, pero llegabas a una... Yo me había dado cuenta de lo que iba a venir en Uruguay. Porque imagínate que por ser jurado en aquel concurso, metieron 3 meses. Bueno, 3 meses preso, pero como me estaba quedando loco, me pasaron a Lechepale. A mí me habría quedado loco el todo, no sé. La historia juzgada. Después de esto. ¿Cómo te sentís aquí, en España? ¿Qué cosas te importan? ¿Qué cosas me importan? Mirá, he variado muy poco. Lo que me importaba en Montevideo, por ejemplo, estar en la cama con un buen libro, ¿no? Y eso lo conseguí también en España, ¿te das cuenta? La fuerza de carácter que tengo. Me meto en la cama y ya. Yo lo conocí a Onetti
cuando se publicaba El Pozo, hacia finales de los 30, en el 39-40, y está exactamente en la misma posición. En aquel momento tampoco, si se hubiera dado cuenta que sin caminar podía estar bien, no hubiera caminado tampoco, no le interesa. Él camina por otro lado, es decir, es un farsante, es un hipócrita. Cuando está entre nosotros está haciendo como que está, pero no le importa nada. A pesar de esa especie de indiferencia hacia los demás, vos estás muy inmerso en el mundo porque te interesa la política, la gran política, la pequeña política, te interesa el movimiento de liberación, te interesa los descubrimientos, estás al tanto de todo. Sí. Parece una contradicción, ¿no? Pues estoy al tanto por medio de los periódicos, ¿eh? Y bueno, a veces la lectura de periódicos, ¿no?, con mucha frecuencia, produce una sensación de repulsión. Gana de que se mandara al mundo al diablo, ¿no? Porque la primera página un asesinato, en la segunda una bofetada, en la tercera una niña violada, y hay sentencia de jueces que si algún día escribo una novela que tengo a medio hacer, la voy a transcribir, porque son increíbles. ¿Es una novela sobre jueces? ¿Eh? ¿Una novela sobre jueces? No, no, un juez, que lo invento allá por mi Santa María. Entonces le atribuyo a él todas las estupideces que se han hecho acá. ¿Ese juez que mencionabas te...? Todavía no nació, ¿eh? Está a media. Debe tener ya unos 4 meses, 5. Así que falta para 9. O sea que todavía no te indigna, no te peleas con él. No, ¿cómo voy a pelearse? Un viejo borracho, simpático, estafador, mentiroso, ladrón, de todas las virtudes tiene. Pero simpático. Pero simpático. A mí me resulta simpático, yo lo hago simpático. Para mí, digamos, toda esta vinculación con Onetti en Madrid fue una revelación en algún sentido, que yo ya me la venía sospechando y alguna vez dejé constancia en cosas que escribí sobre Onetti. Que en el fondo ese ser un poco ríspido y huraño que aparece a veces en sus libros y a veces en sus declaraciones o en contacto con periodistas, etc., escondía a un ser muy entrañable, muy tierno, ¿no? Es un hombre que en el fondo es un sentimental, ¿no? Y entonces eso fue un descubrimiento importante para mí, ¿no? Tu pesimismo vital también alcanza lo político. No se puede cambiar nada. Cambiar como uno quisiera, que todo el mundo fuera feliz. Imposible, ¿no? Sin embargo, vos te definís como un hombre de izquierda. Siempre lo fui. Sí, siempre estuve del lado del débil contra el fuerte, ¿no? Pero tal vez tendrías que... Estuve del lado de los judíos en los tiempos de Hitler. Y ahora estoy del lado de los palestinos contra los judíos. ¿Quién es el débil? Los palestinos. Pero habría que tener una esperanza en la posibilidad de que el débil triunfe. No la entiendo la pregunta, por favor me la repite. Ese pesimismo tuyo cierra la posibilidad de que el débil alguna vez pueda triunfar sobre el fuerte. Pero claro, el débil triunfa sobre el fuerte, en esa hipótesis tuya. Y enseguida se convierte en fuerte, ¿sabes? No es que tiene el ejemplo acá al lado de lo que es España. ¿Qué ha ocurrido en España? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y quién era el débil? Felipe González era el débil, ¿no? Y los demás, todos los que conspiraron con él. ¿Y ahora? Es el poder. Ahora son los fuertes, ¿no? Bueno, así va el mundo.
Siempre fue un hombre progresista, ¿no? Pero yo creo que a partir de la prisión de Montevideo y de su exilio, se ha como izquierdizado este Onetti, ¿no? Sin que eso aparezca en su obra, ¿no? Nunca ha sido un escritor militante, digamos, pero, por ejemplo, él cuando se produjo lo de la ley de caducidad y luego lo del referéndum, él presidió la comisión de uruguayos en España favorables al referéndum, ¿no? O sea que también fue un compromiso de su parte en ese sentido, ¿no? Es un tipo que no está interesado en lo que aquí pasa. No tiene mayor planteamiento político, no tiene mayor interés en las cosas de este mundo porque no es su mundo. Él lo dice, además, escribe para tener otra vida. Yo digo para duplicar la vida, ¿no? Bueno, en tu obra siempre se vuelve, hay una especie de eterno retorno al Río de la Plata. Tu imaginación se nutre con las imágenes de allí y nada más. Bueno, yo no sé si Santa María es Río de la Plata. Si, Juan, ¿querés con Coca-Cola un whisky o querés agua? ¿Qué querés? Agua con un poco de whisky. Con un poquito. Agua con whisky. Santa María, no sabés si es... No, nadie puede decirlo. Pero yo sé. ¿Sabés? Yo sé que es Río de la Plata, claro. Yo viví tantos años en Buenos Aires. Y tantos años en Montevideo. Sí, fue muy repartida mi vida. Fui a los 20 años a Buenos Aires. Y después volví. Fui a Montevideo. Después fui a Buenos Aires con un amigo bonaerense. Me había invitado para pasármelo. Creo que era de Semana Santa. La invitación era 3 días. Yo me quedé 3 años. ¿Eh? Así que rezaba por el alma de mi amigo, que está vivo, ¿no? Que me mantuvo 3 años. Donde no se conseguía trabajo. Bueno, yo, mira, creo que pocos tipos en este mundo han trabajado para comer. Tantas cosas, he desempeñado tantos oficios raros, extraños. Como vendedor de entradas de fútbol. De eso sí, vendía entradas en el estadio. Y siempre me acuerdo los animales que venían. Venían, claro, de haber almorzado, la panza llena, y oían los gritos en el estadio. Y era un gol, entonces no se preocupaban del cambio. O sea que te lo quedabas vos, qué bien. Me quedaba yo con más que lo que me pagaban. Y yo pensaba, el día de lluvia, día de frío, de lluvia, desagradable. Y yo pensaba, estos animales que vienen acá a sentarse en el cemento, a agarrarse un lindo resfriado. Y no tendrán un amor para quedarse. Y oír llover sobre el techo de lata, que es una de las felicidades que disfrutamos en este mundo. O por lo menos que yo disfruté, ahora ya no. Ahora me dedico a Alexis. En realidad no debería hablar sobre Onetti, porque lo quiero mucho y hace mucho que lo quiero, pero en realidad puedo decir que no lo conozco. Si nunca supe bien quién era él. Y tampoco sé si otros llegaron a conocerlo. Y él tampoco conoce. Él tampoco conoce. Le he dicho más de una vez que hay como una película entre él y la realidad, que él no conoce a la gente, y algo que lo enojó y lo hizo reír un poco,
que no conoce a las mujeres. Y, por supuesto, que no me conoce a mí, que no me conoció nunca. A veces me resulta más real un personaje de novela. Y no de novela mía, ¿no? Un Raskolnikov, por ejemplo, o alguno de los tipos de Balzac. Más reales que la gente que yo conozco personalmente, ¿no? Ahora bien, ese desconocimiento mutiló, falseó y podría decir que empobreció una relación que pudo ser seria y entera, y no lo fue. Una relación que, a pesar de eso, a pesar de todo, sobrevivió a los avatares, digamos, de nuestras vidas, a las gentes, a las circunstancias de nuestras vidas. Y que sobrevivió también a nuestros desencuentros, a nuestras torpezas, a nuestras inhibiciones y hasta te diría a nuestras timideces. Pero por sobre todo sobrevivió a ese desconocimiento mutuo. Ahora, te digo que cuando hablo de desconocimiento no estoy hablando en términos metafísicos ni especialmente digamos, extraños. Estoy hablando en el sentido más lato de los términos. Estoy diciendo que no nos conocimos como dos seres humanos cualquiera, cualesquiera, se conocen o no se conocen. Bueno, fue así y quiero decir nada más que eso. Incluso te digo que ni siquiera en las cartas, que hemos intercambiado muchas en nuestras vidas, ni siquiera en las cartas Sonetti es capaz de tocar al otro, de comunicarse, de hablar, de decir, de darse por enterado. Él, un escritor, un gran escritor, no puede hacerlo. A veces, por ejemplo, cuando ha querido decirme algo, me lo ha dicho con las letras, con los versos de algún tango. Solo una pregunta más, idea. A Onetti le gusta el tango, ¿verdad? Un sí. Tango que... Mira, a Onetti le gustan mucho los tangos, especialmente le gusta con verdadera devoción, digamos Gardel. Seguro, no Gardel en algunas de las cosas horribles que canta, sino en sus buenos tangos. Ahora que yo recuerde, siempre le gustó enormemente uno que se llama Tus besos fueron míos, de García Jiménez. Le dice, hoy pasas por mi lado con fría indiferencia, tus ojos ni siquiera detienes sobre mí. Y sin embargo vives unida a mi existencia y tuyas son las horas mejores que viví. Y después, que recuerde que le gusta mucho es Amurado de Grandis. Palabra, ni un reproche, ni una queja. La miré que se alejaba y pensé, todo acabó. Si me viera estoy tan viejo. Tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? Volviendo a Uruguay, ¿cómo fue tu salida? ¿Cómo la sentiste, la salida de Uruguay? ¿Como una liberación? ¿Como una huida?
Sí, había mucho de huida, porque yo estaba seguro que se venía la dictadura declarada, ¿entiendes? Y sangrienta, con el que fue. Yo estaba en el Chepare junto con Mercedes Rey, no juntos, en habitaciones separadas, claro. Y hablaba a Mercedes, decía, lo que se viene acá es el capítulo 20 del Quijote. Y ella me dijo que ese capítulo era asco, era repugnante. Que no quería ni hablar de eso. Nosotros fuimos detenidos en el año 1974 por integrar un jurado de narrativa de marcha que premió el cuento de Nelson Marra. El hecho es bastante conocido, pero tal vez pueda agregar algunos datos o recordar algunos datos. Bueno, recuerdo que Onetti estaba bastante mal de salud. Llegaban telegramas de distintas partes de Europa, de América, de protesta por su detención. Y finalmente el gobierno, las autoridades comprendieron que era una celebridad, que su salud corría peligro, y entonces decidieron trasladarlo o permitir que fuera trasladado a un sanatorio para enfermos mentales. Eso fue en el último mes de la detención. Allí, yo también estaba en una situación semejante, es decir, yo no era una celebridad ni nada que se parezca, pero también gozaba, por decirlo así, de pésima salud, me acaban de operar, o digamos que, como dice Onetti, que me estaba quedando loca, y también fui a dar a ese sanatorio. Nos pusieron en habitaciones vecinas para que pudiera vigilarnos el mismo policía. Y allí pudimos conversar con Onetti, y yo francamente no recuerdo haberle dicho que el capítulo 20 del Quijote es un asco, me suena completamente absurdo. Pero bueno, en aquel lugar casi todo era absurdo. Y puede ser un malentendido. También es posible que yo sea, para Onetti, uno de esos personajes que él se inventa y con los que se entiende en su imaginación. Ahí ya no puedo entrar a discutir. Sin embargo, pasa el tiempo y yo tenía razón. Aquello se convirtió en el capítulo 20 del Quijote. ¿Y ahora qué sentimientos? Y esto lo digo para si alguien algún día escucha, que lea el Quijote, a lo mejor le da ganas y lo lea. Así que es un mensaje a la juventud, ¿no? Tiene su importancia, ¿sí? Lo que yo recuerdo es que Onetti me mandó preguntar por Dolly cuál era el capítulo del Quijote que trata de los batanes. Yo no tenía la menor idea, claro. Pero fui a su habitación para averiguar. Allí tomé el libro y por casualidad encontré justo la página del capítulo 20, donde se cuenta de esos batanes que son unas máquinas que producen un ruido espantoso. Y bueno, ese capítulo trata también de una noche muy oscura, de un gran miedo, de la mierda que huele muy mal. Y yo supongo que a todo eso se refiere Onetti cuando dice que el Uruguay fue a parar al capítulo 20. Dentro de los mensajes a la juventud que escribe, ¿Qué consejos le darías o qué reconvención le harías? Mira, el otro día yo escribí una serie de consejos para jóvenes escritores que no son como la primera hermosa carta de Rilke. No son tan bellos, pero son muy útiles. En resumen, lo que yo le decía era que fueran siempre ellos mismos, que no se dejaran tentar por ninguna moda ni por ningún autor preferido,
Y eso lo digo con toda conciencia, porque en mí influyó mucho Faulkner, por lo cual no me arrepiento, porque algún bien me tiene que haber hecho. Como era un genio. De un escritor, de un gran escritor como Onetti, creo que lo que importa realmente es su obra, que lo va a sobrevivir, que nos va a sobrevivir. Pero en su caso creo que detrás de la obra hay una personalidad muy fuerte, tremendamente fuerte. Él dice que es tímido, pero yo creo que es muy dominante. Y bueno, y eso se refleja también en su escritura, creo. Es, ahora en este momento está derrumbado, físicamente derrumbado, pero creo que sigue siendo el mismo en el fondo. Ese hombre que a esta altura ya es un mito, y no solo para los uruguayos, me parece, al que intentamos vanamente aproximarnos y conocerlo a pesar de las distancias. Si te hicieras una entrevista, ¿qué te preguntarías? Preguntaría, ¿qué fue de María? ¿Qué fue de Juanita? ¿Qué fue de Alicia? ¿Qué fue de...? Descansá, descansá. Ya terminamos. Vale, gracias, Juan.